Bueno, estamos en la recocha del barrio Ortiz, este miércoles 7 de febrero de 24, tiro peligroso a favor de los verdes, aquí puede estar el gol. Sí, lo decidiste de YouTube, al marco, golazo, golazo, golazo de Alex en la recocha del barrio Ortiz, hoy 7 de febrero de 24. Continuamos en la recocha del barrio Ortiz, hoy miércoles 7 de febrero 24, la coge Don Pedro, que ya va para los 80 años. Vamos a ver si Fernando está jugando acá. Los veteranos de Siloé, los veteranos de la ciudad de Cali jugando fútbol. Vamos a ver cuántos hoy. Ah, aquí está Don Hernando. Aquí está el hombre con 80 años, el número 4, Don Hernando. La fascinación de ver estos jugadores veteranos. Santa María la coge. A contarlos, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 12. Bueno, 12 zapote, vamos a contar los verdes ahorita. 13 más bien, no contamos el arquero. Fútbol en Siloé, fútbol en la recocha del barrio Ortiz. Este miércoles 7 de febrero de 24. Así se juega fútbol en la barrera de Siloé para el equipo zapote. Golpe el equipo zapote con el número 11, vamos a ver qué pasa. Al marco. Sigue la bola viva para el equipo zapote. Continuamos en fútbol en Siloé, fútbol en la recocha del barrio Ortiz, este miércoles 7 de febrero 24, desde aquí, desde el Pascualito, aquí en el barrio El Lido, en límites con la comuna 20. Fútbol en Siloé, fútbol en la recocha del barrio Ortiz. A estas horas de la tarde de este miércoles 7 de febrero de 2024. La temperatura de 26 grados centígrados, pero ventea, ventea desde el Pacífico. Contragolpe el equipo verde. Para Don Hernando, el más veterano de todos los jugadores aquí. Despeja la bola. Así se juega fútbol en la barrera de Siloé. Ataca pues el equipo zapote. Fútbol en Siloé, fútbol en la recocha del barrio Ortiz. Recupera el equipo verde. Así se juega fútbol en la barrera de Siloé. Hoy miércoles 7 de febrero de 2024. En fondo la bola. Recupera atrás el equipo zapote y avanza. Al marco, coge el arquero. Seguimos en la recocha del barrio Ortiz este miércoles 7 de febrero de 24. Estamos en el Pascualito. La mejor recocha de veteranos de Siloé es esta, que es la recocha del barrio Ortiz. Fútbol en la barrera de Siloé, fútbol en la recocha del barrio Ortiz. Hoy miércoles 7 de febrero 24. Está la hora Alex, acaba de hacer un gol. Y Sandro por la ola, sale el arquero. Fútbol en Siloé, fútbol en la recocha del barrio Ortiz. Hoy miércoles 7 de febrero de 24. Recupera el equipo verde. 26 grados de temperatura, comienza a ventear acá en el suroccidente de la ciudad de Cali. Coge el arquero. Comienzan a desvanar el contragolpe el equipo zapote. Don Hernando, que es el más veterano, rizo por la ola. Seguimos en fútbol en Siloé, fútbol en la recocha del barrio Ortiz. Santi con la ola. Ángel recupera la ola. Lisandro pide la bola a la izquierda, sale el arquero.
sí se juega fútbol en la Real Siloé. Hoy, miércoles 7 de febrero de 2024. Esta es la recocha del Barbie Ortiz, hoy 7 de febrero. Fútbol de veteranos, la mejor recocha de veteranos, esta de Siloé, esta de Siloé, que es la mejor recocha. Saludándolos a todas, todas y todos desde el Pascualito, con este fuerte calor que está haciendo, pero con los vientos del pasillo que refrescan pues a los jugadores. Así se juega fútbol en la barriga de Siloé hoy, miércoles 7 de febrero de 24. Inicia el contragolpe el equipo de uniforme verde. Estamos en la recocha del Barbie Ortiz, la mejor recocha de veteranos de Siloé, la recocha del Barbie Ortiz. Recupera el equipo Zapote. Así se juega fútbol de veteranos acá en el Pascualito, acá entre las comunas 19 y 20 de Cali. Chante recupera la ola. Avanza el equipo verde. Hoy, miércoles 7 de febrero de 24, si no así está en YouTube, Alex con la ola. Acaba de hacer un golazo. Ángel con la ola. Alex recupera la ola, el número 18. Carga lícita, dice el juez. Estamos en el Pascualito, coge Lisandro. A ver, de contragolpe, Lisandro. Al otro lado. Al fondo. Don Hernando, el más veterano. Falta don Hernando. Seguimos en la recocha del Barbie Ortiz este miércoles 7 de febrero de 2024. Vamos a ver qué pasa acá. Podemos contar otra vez los zapotes. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 jugadores zapotes. Marco, coge el arquero. Vamos a contar los verdes. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 también. El equipo Zapote, el motor se queda, lo recoge el arquero del equipo de uniforme verde. Y así se juega fútbol en la variedad de Siloé hoy miércoles 7. Continuamos en la recocha del Barbie Ortiz este miércoles 7 de febrero de 2024. La bola para el arquero, no lo puede agarrar, la despeja al medio. Quien recibe, Lisandro con la bola. Loaiza pide Lisandro. Rizo con la bola. Fútbol en Siloé, fútbol en la recocha del Barbie Ortiz. Ángel con la bola. Esta es la recocha más importante, la mejor recocha de Siloé en cuanto a los veteranos, es la recocha del Barbie Ortiz. Lisandro con la bola, vamos a ver. Hace el túnel. Posición, falta. Pita el árbitro, falta. Tiro peligroso, favor del equipo verde. Aquí puede estar el otro gol.
yo que me pelaron el güey, mira el que lo vea. Ah, yo no digo nada. Me pelaron todo esto aquí. Ah. Qué peligroso, guardián, que por ver el día que puede estar el otro gol. Y le brinqué el árbitro tampoco, porque me ponía ropeo. Marco. Se le va la bola, Milagro. Vamos, Zaponte, vamos, vamos, pues, corriendo. Fútbol en Siloé, fútbol en la recocha del Barrio Ortiz, la mejor recocha de Tarabal de Siloé, esta recocha del Barrio Ortiz. 13 contra 13. Bien. Así se juega fútbol en la variedad de Siloé. Hoy miércoles 7 de febrero de 2024. Una temperatura fuerte, 26 grados centígrados, algo de viento. Primer tiempo, se acaba pues el primer tiempo de la recocha. Fútbol en Siloé, fútbol en la recocha del Barrio Ortiz. Segundo tiempo, nada que inicia. No, pero ya este otro jugador, ya son 14 los zapotes. Contémoslo otra vez, 4, 6, 8, 10, 12, bueno, 13. No, 14 con ese que está acá. Y los verdes son 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 igual. Entonces están en 14 y 14 con los arqueros. Pero nada, que se inicia la reconcha del Barrio Ortiz en su segundo tiempo. Estamos sosteniendo aquí. Están contando, son 14, contamos nosotros, 14 y 14. A ver qué dice el árbitro. Va a pitar. A ver. Nada, que se reinicia el segundo tiempo este partido. Son 14 y 14. Y nos cuenta otra vez el árbitro. Mientras el árbitro cuenta, ya nosotros mostramos la panorámica de la montaña mágica de Siloé. Hoy 7 de febrero 24. Está don Pedro dirigiendo, pues a ver, son 14 y 14 por el momento. No se ponen de acuerdo para iniciar, reiniciar este segundo tiempo de la lucha. 14 jugadores. Bueno, no he podido solucionar al fin cuánto y cuánto van a jugar. Hay 14 y 14. Están pensando que lleguen 12 jugadores. Mientras solucionan ese problema, nosotros sigamos acá. Con estas hermosas panorámicas de la montaña mágica de Siloé vista desde estos árboles. Hoy, 7 de febrero 24. Ahí está don Pedro tratando de solucionar el inconveniente. Hoy han llegado muchos jugadores, demasiados jugadores a esta recolcha del Barrio Ortiz. Es mejor que sobren y no que falten. Y bueno, a ver. 14 y 14. Esperando a ver. Aquí hay nomás, hay 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Todavía hay 14 y 14 con el arquero. Quieren salir. Ahí está don Pedro tratando de solucionar pues el número de jugadores. Fútbol en Siloé, fútbol en la recocha del Barrio Ortiz. Vamos a parar aquí mientras se reinicia, pues se ponen de acuerdo a ver cuántos jugadores son los que. Bueno, parece que ahorita se van a poner de acuerdo. Bueno, pita el árbitro, segundo tiempo esta recocha del Barrio Ortiz. Vamos a ver cuántos hay, cuántos al fin quedaron. 4, 6, 8, 10, a ver. Zapotes, 4, 7, 9, 10, 11, 2 y 2 entonces quedaron. Vamos a contar los verdes. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. A ver. Verdes, 3, 6, 9, 10, 11, 12 y 12 están jugando. Quedaron 12 y 12. Y se reinicia pues el segundo tiempo de la recocha al Barrio Ortiz. A estas horas de la tarde con el Chiqui. De hoy, 7 de febrero de 2024. Así se juega fútbol en la variedad de Siloé.
contragolpe el equipo Zapote. Por el pájaro al fondo. Rechaza el equipo verde. Así se juega fútbol en la barrera de Siloé. Repetimos este miércoles 7 de febrero de golpe el equipo verde en la ola. Seguimos en la recocha del Barbero Ortiz esta tarde, este miércoles 7 de febrero 24. Estamos desde uno de los árboles de la parte norte de Pascualito, acá en la carrera 52. 2 y 12 quedaron, llevan 14 y 14, pero quedaron 2 y 12. Entra otro jugador verde. 3, 6, 9, 12, uy, ya son 13 los verdes. 13 los verdes con el arquero. Y vamos a contar los Zapotes. 4, 7, 10, 11. No, ahí van a brincar. El número 5 va a brincar porque ya lo está contando. Mire, el número 5 está contando. Porque ya quedarían 3 y 12. 13 verdes y 12 Zapotes. Los arqueros. Y si lo ve el árbitro, ya está poniendo la queja al árbitro. Fútbol en Siloé, fútbol en la recocha del barrio Ortiz. Toma de gol al marco, 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 Furia, marco, por encima de la bola. Le ponen la queja al árbitro que hay uno más de los verdes, van 13 y los Zapotes son 12. Siguen insistiendo hoy con, bueno, ya va a salir uno, va a salir uno de los verdes, ahí sale para que quede igualado 2 y 12. Hoy hay demasiados jugadores en el campo. Ahí se va y ya quedan 2 y 12. Fútbol en Siloé, fútbol en la recocha del barrio Ortiz. Este miércoles 7 de febrero de 2024. Seguimos de fútbol en Siloé, fútbol en la recocha del barrio Ortiz. Este miércoles 7 de febrero de 2024. La mejor recocha de veteranos en Siloé es la recocha del barrio Ortiz. Hoy miércoles 7 de febrero de 2024, contragolpe el equipo verde. A la punta, sigue con la ola. Continuamos en fútbol en Siloé, fútbol en la recocha del barrio Ortiz. A estas horas de la tarde, este miércoles 7 de febrero de 2024. Después de que se solucionó el problema del número de jugadores que vienen de jugar, están jugando 2 y 12. Hoy, 7 de febrero de este año 2024, llegaron muchos jugadores a jugar. Pero ahí dicho que dice que es mejor que sobren y no que falten. Se juega fútbol en la barriada de Siloé. Fútbol de veteranos, la mejor recocha de veteranos es la recocha del barrio Ortiz. Avanza el equipo Zapote. Fútbol en Siloé, fútbol de veteranos. La mejor recocha de veteranos en Cali, en Siloé, es esta, que es la recocha de Norman Emilio El Barbie Ortiz. Saque a favor del equipo Zapote, que inicia el contragolpe. Así se juega fútbol en la barriada de Siloé. Continuamos en la recocha del Barbero Ortiz, ya nos bajamos del árbol, estamos muy cómodos allá. Ya estamos en la parte de abajo, en
la cancha norte en la Recocha del Barrio Ortiz este miércoles 7 de febrero de 2024. Así se juega fútbol en la variedad de Siloé, contra golpe el equipo Zapote. Recupera el equipo verde e inicia de una vez el contragolpe. Por la izquierda van hilvanando pues el contragolpe, van tocando. Fútbol de veteranos, fútbol en la Recocha del Barrio Ortiz, avanza el equipo verde. Fútbol en Siloé, fútbol en la Recocha del Barrio Ortiz. Hoy miércoles 7 de febrero 24, Curia con la ola. Miguel Lisandro, Ángel. Marco coge el arquero. Seguimos en fútbol y Siloé, fútbol en la Recocha del Barrio Ortiz este miércoles con este fuerte sol que hace hasta las horas de la tarde allá Norman Emilio del Barrio Ortiz. Y nosotros continuamos en la Recocha del Barrio Ortiz. A don Pedro le tocó trabajo poder ir poner a los jugadores a jugar porque habían demasiados jugadores. Se demoró bastante para iniciar el segundo tiempo. A pesar del viento, el sol todavía está en lo más alto de la cordillera occidental. A estas horas de la tarde de este miércoles 7 de febrero de 24, contragolpe el equipo Zapote. Pájaro recupera a Ángel, pierde otra vez y recupera el equipo Zapote. Pájaro otra vez, coge el arquero y de una vez saca largo a la punta izquierda. Se va a ir muy larga la ola, se le fue la ola. Continuamos en fútbol en Siloé, fútbol en la Recocha del Barrio Ortiz, hoy miércoles 7 de febrero 24. Para el equipo verde, otra el equipo Zapote con el Chiqui. Sale jugando desde su propia cancha. Guevara va por la ola. Tiro de esquina. Curia, a ver qué pasa aquí. Aquí está Lisandro esperando la ola. Fútbol en Siloé, esta es la mejor Recocha veteranos, que es la Recocha del Barrio Ortiz. Hoy, miércoles 7 de febrero, pita el árbitro, Aro Morera, sale el arquero, saca la bola, aguantó y la bola por fuera. Así se juega fútbol en Siloé. Vamos a mostrarles este fuerte sol que azota a la ciudad de Cali desde el Pascualín. Fútbol en Siloé, fútbol en la Recocha del Barrio Ortiz, hoy 7 de febrero de 2024. Continuamos en las acciones de esta Recocha del Barrio Ortiz, hoy miércoles 7 de febrero de 2024. Juega fútbol en la variedad de Siloé. Contragolpe el equipo verde. Fútbol en la variedad de Siloé. Fútbol en el Pascualito. Fútbol en la Recocha del Barrio Ortiz. Lentamente viene el equipo verde y una vez a la bombonera. Lisandro con la bola. Lisandro, al marco, por encima de la bola. Volvemos otra vez a mostrarles otra vez la tribuna ya con el Barbie, con Pedro y con este fuerte sol que azota a la montaña mágica.
Siloé. Seguimos en las acciones de este encuentro que se juega acá 8 días, hace más de 2 décadas. Esto se juega hasta Recocha, el Barrio Ortiz, acá en las canchas del Coliseo, en las canchas del Paso. Fútbol en Siloé, fútbol en la Recocha del Barrio Ortiz. Este miércoles 7 de febrero de 2024. La mejor recocha de veteranos en Siloé es esta, que es la Recocha del Barrio Ortiz, que juega cada 8 días los miércoles. Recocha que es coordinada por Barbie y don Pedro Molina. Quiero llevar con la ola. Se la pasa a Lisandro. La recupera Santa María. Otra vez el equipo verde. Guevara rechaza. Fútbol de veteranos, fútbol en la Recocha del Barrio Ortiz, hoy 7 de febrero del 24. Por si lo ves, si te ven en YouTube, por si lo ves, si te ven en Facebook. Devuelve el poder de arquero. Proseguimos en la Recocha del Barrio Ortiz este miércoles 7 de febrero del 24. Estamos desde el Pascualito. A pesar de que ya avanzamos a las 5:30, todavía el sol está muy alto. Saque a favor del equipo verde. Fútbol en Siloé, fútbol en la Recocha del Barrio Ortiz. Hoy miércoles 7 de febrero. Bueno, una situación. Nosotros continuamos en la Recocha del Barrio Ortiz. Hoy miércoles 7 de febrero de 2024. Recupera el equipo Zapote. Vuelve a traer el equipo verde a la carga. Una vez al saque de banda. Continuamos el fútbol en Siloé. Ahí aroma de gol. El Chiqui recupera el equipo Zapote. 2-2 está jugando, incluyendo los arqueros. Hoy es miércoles 7 de febrero 24. Estamos en la Recocha del Barrio Ortiz. Así se juega fútbol en la barriada de Siloé, Cali, Colombia. Hoy miércoles 7 de febrero de 2024. Estamos a postal. Norman Emilio del Barrio Ortiz, en homenaje a él es que se hace esta recocha. Ahí está la banca ya. Este sol hermosísimo. Vean a pájaro. Bien. Esperemos que se reinicie el partido ahí, mientras recupera el jugador y el técnico a jugarle. Fútbol en Siloé, fútbol en la Recocha del Barrio Ortiz, la trae Curi, vamos a ver, aroma de gol, tiro de esquina. Así se juega fútbol en Siloé. El árbitro dio tiro de esquina. Cortico, adentro, a la bombonera. Hola, don Pedro, ¿cómo le va? ¿Jugó un ratico para usted? Sí, un ratico. Sí, sí. Yo le voy a pagar una foto donde él tenía 16 años, estamos en una gallada. ¿Para meter en el calendario próximo? Uy, papá, eso. Es una calendaria 10. Uno tiene este rollo, un hijo mío. ¿Sí? ¿Igualito? ¿Y cuántos años tiene ya cumplir usted, don Pedro? 79.
¿Ya cumplió 79? No, no cumplió la edad. ¿Y don Hernando cuánto tiene? ¿80? ¿El quién? ¿Don Hernando? Estamos lo mismo. ¿Sí? Sí. Ah, bueno. Bueno, Pedro, que esté muy bien. Bueno, para la fotografía del próximo calendario, don Pedro. Una fotografía de 16 años. Vamos a ver. La va a pasar para el calendario 2025. Siempre ponemos fotografía. Vamos a tener una fotografía pues bien bonita de esta recocha para ponerla también en el calendario. Seguimos en fútbol en Siloé, fútbol en la recocha del barrio Ortiz. Este miércoles 7 de febrero de 2024. La recocha muy pareja, viene Curia, sale el arquero, le quita la bola. Anticipa el arquero, la recocha demasiado pareja. Habían muchos jugadores hoy, como lo pudieron ustedes observar en los videos anteriores. Y aquí continuamos en esta recocha muy pareja, la recocha del barrio Ortiz. El sol ya ocultándose, ya en la cordillera occidental. Hoy es miércoles 7 de febrero de 2024. Nosotros continuamos en fútbol en Siloé, fútbol en la recocha del barrio Ortiz. Saque de banda para el equipo de Uniforme Verde. Va ganando el cotejo. No hemos visto más goles, sino el gol de Alex en el primer tiempo. Y así se juega fútbol en la Bahía de Siloé, Cali, Colombia, hoy miércoles 7 de febrero. Rechaza el equipo Zapote e inicia el contragolpe. Sí, por la lluvia. Ah, ¿ahí sabías? Ah, sí. Fútbol en Siloé, fútbol en la recocha del barrio Ortiz, fútbol en el Pascualito. Hoy es miércoles 7 de febrero de 24. Así se juega fútbol en la variedad de Siloé, Cali, Colombia. La panorámica de hoy, 7 de febrero de 2024. Bueno, vamos a parar aquí para hacer un en vivo por si lo hicieron en el Facebook. Son los últimos minuto y medio que vamos a hacer y pasaremos a si lo hicieron en el Facebook. Hoy miércoles 7 de febrero. Así se juega fútbol en la variedad de Siloé, Cali, Colombia. Hoy miércoles 7 de febrero de 2024 está la recocha del barrio Ortiz. La mejor recocha de veteranos en Siloé es esta, que es la recocha del barrio Ortiz. Que direcciona, que coordina don Pedro Molina, ya cumpliendo 79 años. Hoy nos aclaró que don Hernando tiene ya 79 también. Los más veteranos de la recocha. Seguimos en fútbol en Siloé, fútbol en la recocha del barrio Ortiz, el doctor. A ver, el marco por fuera. Bueno, tiro peligroso ahora del equipo verde. Vamos en la recocha del barrio Ortiz. Hoy miércoles 7 de febrero del equipo. Aquí puede estar el gol, va a cobrar Curia. Fútbol en Siloé, estamos en la recocha del barrio Ortiz. Hoy 7 de febrero, por el pito del árbitro, la barrera, y aquí puede estar el segundo del equipo verde. Fútbol en Siloé, fútbol en la recocha del barrio Ortiz, este miércoles 7 de febrero de 2024. Curia le va a pegar, Curia con el balón. A ver. Y está el árbitro. Fondo, el marco, se salva el equipo Zapote con la hinchada del fondo y con los demás jugadores. Hoy, miércoles 7 de febrero. Bueno,
Bueno, terminamos nuestro directo y ya para concluir la recocha lo queremos hacer en diferido y con esta hermosa panorámica de la cordillera occidental. Hoy miércoles 7 de febrero de 2024, ya falta un minuto para las 6, ya concluir la recocha del día de hoy 7. Así se juega fútbol en Siloé. Furia con la bola. Nos cansamos de mostrar esta hermosa panorámica de la cordillera occidental en medio de la recocha al Barrio Ortiz. Hoy miércoles 7 de febrero de 2024. Furia con la bola, pierde con Santa María, el arquero retoma la bola y una vez para iniciar el contragolpe. Mano ofensiva. El árbitro. Fútbol en Siloé, fútbol en la recocha del Barrio Ortiz. Hoy miércoles 7 de febrero de 2024. Seguimos en el fútbol en Siloé, fútbol en la recocha del Barrio Ortiz. Hoy miércoles 7 de febrero de 2024. Desde ese otro ángulo, ya son las 6 y 2 minutos. Y sigue la recocha del Barrio Ortiz. Normalmente cerraba a las 6, pero sigue la, al marco, coge el arquero. Se salva el equipo verde por esta postal, esta panorámica de la cordillera occidental y los camerinos y la barra de la recocha al Barrio Ortiz. Fútbol en Siloé, fútbol en la recocha al Barrio Ortiz, hoy miércoles 7 de febrero de 2024. Lisandro se queja porque no pusieron la bola y avanza el equipo Zapote. Está jugando 12 contra 12. Recuerde que al principio del segundo tiempo mira el árbitro el cronómetro, ya va a concluir la recocha. Este día 7 de febrero. Así se juega fútbol en la variedad, si no hay falta. Tiro peligroso. Falta peligrosa contra el equipo verde. Hoy miércoles 7 de febrero. El árbitro vuelve y mira su cronómetro. Ya está próximo a acabarse la recocha al Barrio Ortiz por el día de hoy miércoles 7 de febrero. Una recocha que hoy ha sido muy pareja. Furia con la bola. Se cae, recupera el número 5, el equipo Zapote. Fútbol en Siloé, fútbol en la recocha del Barrio Ortiz. Contados segundos, concluirá pues esta recocha este miércoles 7 de febrero. Seguimos haciendo la panorámica de la cordillera occidental mientras continúan las acciones de este juego en el marco de la recocha del Barrio Ortiz este miércoles 7 de febrero del 24. Guevara con la bola, Lisandro va por ella, pero no. Santa María. Fútbol en Siloé, fútbol en la recocha del Barrio Ortiz. Nada que se termina la recocha, son las 6 y 5 minutos de la tarde, este miércoles 7, y la recocha no concluye. Doctor Reyes por la bola. Se lleva la bola con la línea, sigue con la bola el barco. Rechaza, uy, le queda al equipo Zapote. Seguimos en fútbol en Siloé, fútbol en la recocha del Barrio Ortiz. Hoy miércoles 7 de febrero de 24, Furia con la ola. Y pues está la última jugada. Guevara recupera. Número 5. Lisandro también va por la ola. Uy, casi le queda a Lisandro. Santa María. Pita el árbitro, termina la recocha al Barrio Ortiz a estas horas de la tarde, ya al camerino. 3, 6, 9, 10, 11 y 12 con el arquero. Y así hemos terminado nuestra transmisión
en la Recocha del Barbie Ortiz. Hoy miércoles 7 de febrero, ya se van a descansar. Muy pareja la Recocha de hoy. Nos dejamos con el fondo de la Cordillera Occidental. Y ha concluido esta Recocha de este 7 de febrero del 24. Muy pareja. Gracias por vernos y nos vemos pues ya en 8 días con más acciones de esta Recocha, Recocha legendaria. La mejor Recocha de veteranos es esta, acá en Siloé, en la Recocha del Barrio. Se van hidratando, listo para cambiarse. Y los dejamos con esta hermosura de la Cordillera Occidental, hoy miércoles 7 de febrero de 2024. Ha concluido la Recocha del Barbie Ortiz por el día de hoy, 7 de febrero 24.